Algunos eventos dejan marca en la historia, pero no en la Tierra. Este es el sitio de la batalla de Hastings. Después de casi 1000 años, no quedan rastros del sangriento conflicto. Pero aquí, el destino de Inglaterra cambió. Es donde asesinaron al rey. Y su vencedor reclamó la victoria. El 14 de octubre de 1066. Sabemos lo que ocurrió aquí, gracias a esto. El tapiz de Bayeux. Un registro ilustrado bastante bien preservado. Muestra a los actores principales. Harold, el recién coronado rey anglosajón de Inglaterra. Y el retador, Guillermo, duque de Normandía. Guillermo declaró que el rey anterior le había prometido la corona. Así que reunió un ejército y se preparó para navegar a Inglaterra, para pelear con el rey Harold por el trono. Pero una tormenta acabó con sus planes. Mientras tanto, Harold descubrió que una invasión vikinga llegaba al norte. Otra amenaza a su corona, por lo que se apresuró a hacerle frente. En Francia, Guillermo esperó que las condiciones mejoraran para navegar hacia Inglaterra. El tiempo por fin mejoró. Y aprovechó su oportunidad. ...250 millas al norte, Harold derrotaría a los vikingos. Tras escuchar sobre la llegada de Guillermo, su ejército marchó de nuevo hacia el sur. A las 9:00 de la mañana, en esta colina, el ejército normando de Guillermo estaba listo para la batalla contra los anglosajones de Harold. El escenario estaba listo. Y en juego, la mismísima Inglaterra. El 14 de octubre de 1066, Guillermo de Normandía estaba listo para la batalla en la base de la colina. El rey Harold de Inglaterra y su ejército anglosajón tenían la ventaja. Aquí, en la cima de esta colina, se decidiría el destino de Inglaterra. El ejército normando de Guillermo atacó primero, lanzando un asalto directo sobre la muralla de escudos. Aunque el ejército de Guillermo peleó ferozmente contra la muralla de escudos, esta no cedió. Si un hombre caía, otro tomaba su lugar. Al sobreponer los escudos entre ellos en una formación compacta, se creaba una barrera casi impenetrable. Al darse cuenta de que su ejército no podría romper el muro de escudos, Guillermo ordenó una retirada. La retirada fingida de Guillermo estaba funcionando. El ejército anglosajón rompió su formación de muro de escudos y dejó espacios que Guillermo aprovecharía para hacer su movida. Una vez que los hombres de Harold dejaran la formación de muralla de escudos, Guillermo podría acabarlos conforme atacaban.
Los anglosajones habían desplegado filas de lanceros para hacer retroceder a los invasores. Pero Guillermo tenía una respuesta. Sus arqueros de ojos aguzados. Más hombres de armas normandos reforzaron el ejército de Guillermo. Se unieron a la contienda. Los arqueros anglosajones se unieron a la refriega y la letal caballería de los normandos se preparó para cargar. Pero primero, las fuerzas de Guillermo tuvieron que eliminar a los lanceros enemigos, cuyas robustas armas podían derribar fácilmente un caballo. De los lanceros despejada del campo, la caballería de Guillermo fue libre de cargar contra los arqueros anglosajones. El ejército anglosajón estaba sumido en la confusión. Su muro de escudos había sido neutralizado y sufrían bajas numerosas. Lo único que ahora quedaba entre William y la victoria era justamente el dejarlo. Los últimos hombres de Harald rodearon a su rey, preparados para entregar sus vidas por la de él. Más caballería normanda tomó el control del campo de batalla. Harold, el rey anglosajón, había caído.
En la confusión, algunos leales soldados pelearon a muerte, mientras que otros se dispersaron en pánico. Sin líder y derrotados, lo que quedaba del ejército anglosajón huyó para salvar su vida. Los normandos celebraron la victoria sobre el rey inglés, pero la cruzada de Guillermo para reinar sobre Inglaterra apenas comenzaba.